Son las 7 de la mañana, 34 minutos, y hablando ya de la representante de la Cámara, Karen Manrique, empresas podrán contribuir a la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. La representante araucana Karen Manrique lidera la autoría de la iniciativa legislativa que propone la corresponsabilidad social empresarial con las víctimas. Hacer trámites en el Congreso de la República, la propuesta de los representantes del CITRED, que busca la participación de la sociedad civil y las empresas privadas en los procesos de reparación a la población víctima, la reconciliación del país y la construcción de una cultura de paz. Con el proyecto de ley se pretende implementar acciones desde el sector privado para una efectiva reparación transformadora de las víctimas del conflicto armado, interviniendo en sus dimensiones individuales, familiares, productivas o comunitarias. Las curules de paz plantean la eliminación de cualquier discriminación o marginación que causaron la victimización, así como transformar las condiciones de vida de las personas afectadas por el conflicto armado y promover la reconciliación. El proyecto de ley fue radicado el pasado 19 de septiembre y busca obligar al Gobierno Nacional a diseñar e implementar incentivos tributarios para personas jurídicas que desarrollen proyectos de corresponsabilidad para la transformación de las víctimas. Este es el comunicado que ha enviado la oficina de prensa de la representante Karen Manrique, y que también participaron en este importante proyecto todos los representantes a la Cámara que fueron elegidos por víctimas, como se llama, o el famoso CITRE. Aquí está el microespacio de la representante de la Cámara, Karen Manrique. Nos convocan ustedes hoy para radicar el proyecto de ley. Proyecto de ley por medio del cual se generan alternativas de corresponsabilidad social empresarial para la transformación integral de las víctimas del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley que está suscrito y firmado por diferentes congresistas, especialmente congresistas de las curules CITRE. Que es un proyecto que busca una corresponsabilidad social empresarial, es la no estigmatización de las víctimas del conflicto armado. Además de esto, coayuda a que esos escenarios propicios en las zonas más afectadas por el conflicto armado, esas grandes empresas ayuden a la reparación transformadora de las víctimas. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto de ley es que las empresas privadas tengan opciones, incluso beneficios tributarios, por reparar o por contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Lo que buscamos desde la bancada es contribuir al fortalecimiento del tejido social en los territorios más afectados por el conflicto armado. De esta manera, convocamos a la empresa privada a través de la reglamentación para que también se haga partícipe en las iniciativas de reparación, de restauración y de restitución de los derechos de las víctimas del conflicto. Bueno, ahí están los representantes a la Cámara por el CITRE. El CITRE son los de la que fueron elegidos por víctimas del conflicto y que hoy en día son representantes de la Cámara, buscándole una pronta solución para que indemnicen lo más pronto posible a las víctimas de Colombia.